presidente López Obrador. Nos encontramos en la calle de las calles de Panteló patrullando para que el gobierno vea que tomamos y que sí tenemos tomado el pueblo de Panteló. Otra vez, un grupo de presuntos autodefensas le manda un mensaje amenazante al presidente López Obrador y a la Guardia Nacional. Y es que ya quedó al descubierto que este grupo es parte de una célula delincuencial que quiere quedarse con el control de la Plaza de Chiapas. Así, los captaron patrullando las calles de la ciudad para intimidar a las comunidades, pero el presidente les contesta y va por ellos. Bienvenidos al Nopal Times, amigos. La cosa se está saliendo de control en Chiapas, aunque el presidente López Obrador ya detectó que en realidad no serían autodefensas, sino grupos delictivos que solamente quieren intimidar y, claro, manchar su gobierno. Todo eso y más aquí te lo voy a platicar. ¿Listos? Comenzamos. Mi querida familia del Nopal Times, les platico lo que está ocurriendo en estos momentos en Chiapas, y es que la verdad, esto nos llama muchísimo la atención, pero sobre todo entra aquí el temor de qué está sucediendo. En menos de 2 meses el presidente ha recibido 5 mensajes amedrentándolo por parte de grupos criminales, y esta vez vemos cómo toman el control del poblado de Chiapas. Una nueva célula de autodefensas patrulla las calles con equipo táctico y señalan que quieren paz, pero alertan que si el señor, este que lo ven aquí en su pantalla, se lanza en su contra, se van a defender. Entonces por ahí se... Y se va viendo que sí es conflicto de intereses, que sí tienen contrarios, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que está ocurriendo. Tranquilamente, queremos ilusión en paz, tranquilamente, no queremos violencia. Si el machete nos ataca, pues también tenemos que defendernos. Le hacemos un llamado al gobierno a una solución en paz. A todos los ciudadanos que no teman, que no tengan miedo. Todos tranquilamente, andamos patrullando las calles de Panteló, sin violencia, todos en paz. Somos milicianos, todos con milicia, honestamente, paseándonos aquí en las calles de Panteló. Acá, tranquilamente patrullando en la zona centro de Panteló, por las calles centrales y en los alrededores, pequeños grupos de milicia. En contra del machete. No queremos machete. ¡Fuera el machete! ¡Fuera el machete! Pues ahí está, amigos, uno de los videos pues que se filtran en redes sociales, se hacen sumamente virales. El presidente López Obrador, la verdad es que ve esto bastante pequeño. Hay grupos de autodefensas, pero no son muchos. Y el presidente rechaza que en Chiapas haya un clima de violencia. El presidente afirmó que con pruebas puede comprobar que la entidad no tiene un índice delictivo alto, que realmente es raro lo que ocurre. De hecho, se da cuenta de que Chiapas se ubica en el lugar número 26 en este tipo de delitos que ven aquí en su pantalla. Y bueno, pues se da a conocer que al reconocer que hay grupos de autodefensa, no son muchos en Chiapas y no hay un clima tan grave como el que quieren hacer ver, ¿no? Acusó que sus adversarios han querido crear una percepción negativa de que en el estado hay mucha inseguridad. El presidente afirmó que con pruebas puede comprobar que la entidad no tiene un índice delictivo alto y destacó la presencia de la Guardia Nacional en varias partes de Chiapas, lo que genera un clima de tranquilidad en el estado. Y es que lleva poco tiempo que el presidente decide enviar a su propio ejército, a la Guardia Nacional, a la Marina, a que tomen las calles. Sabemos que solamente de esta manera pues se llega a controlar varios estados
que tristemente a veces sus gobernadores o sus fiscales están coludidos en la delincuencia. Hay grupos de autodefensas, pero no muchos, y hay presencia de la Guardia Nacional. Han querido crear un ambiente de que en Chiapas hay mucha inseguridad, pero esto no es verdad. Así lo anuncia el presidente López Obrador. Y bueno, amigos, pues aquí les muestro cómo la Sedena y la Guardia Nacional recorren Pampeló tras los supuestos enfrentamientos y videos en las redes sociales, donde un grupo de autodefensas aseguran que sacarán al Consejo Municipal, que acusan de ser parte de otro grupo que es el llamado Machete. Aquí está, amigos, pues cómo llega el ejército, cómo va llegando la Guardia Nacional. Ahí está, amigos, están patrullando, están cuidando a la población y, claro, poniendo orden, ¿no? De una vez por todas. Ahí lo tienen en su pantalla. La verdad es que también es bueno, ¿no?, que la gente vea, pues, que sí se está haciendo algo y que no solamente dejan a estos grupos, pues, estar ahí, ¿no?, marchando y haciendo lo que quieren, sino que hay un orden y hay personas que están, se contratan para eso, que son los oficiales, que es la Guardia Nacional. Y si estas personas quieren velar por la seguridad de su pueblo, bueno, pues que se enlisten a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, y de esa manera pueden servir a su ciudad. Ahora, líderes comunitarios de Panteló vinculan al nuevo grupo con los Herreras. ¿Qué quiere decir esto? Que este grupo que ustedes ven, que dice que son personas buenas, que son inocentes, que son autodefensas, estarían vinculados con este otro grupo. Se trata de varios delincuentes liderados por José Daniel Herrera, que sería uno de los más importantes dentro de Panteló, y señalan en un pronunciamiento conjunto 86 agentes municipales, 86 comisionados ejidales y líderes de 18 barrios. Entonces salen a decir todos estos representantes del municipio que este nuevo grupo de disque autodefensas que irrumpió en el municipio son lo mismo, delincuentes vestidos de defensas, ¿no? Que los fueron expulsados desde el 2021 de este lugar. Fíjense, ya se cumplieron varios años, 7 de julio del 2021. Reunidos en asamblea plenaria el jueves 6 en la comunidad del Roblar, todas estas personas, pues bueno, salieron a dar este mensaje y a decir que no confían en estos grupos. El pueblo de Panteló no está en contra del gobierno del estado de Chiapas ni del gobierno federal. Cuentan con el apoyo de las 86 comunidades y los 18 barrios de la cabecera municipal, por lo que les pedimos que intervengan de inmediato. O sea, le están pidiendo ayuda al gobierno municipal, al gobierno estatal y al gobierno federal para que lleguen a poner un orden y un control. Fíjense nada más, les quiero mostrar, amigos, cómo el presidente López Obrador dice que han querido crear un ambiente de que en Chiapas hay inseguridad. Vamos a escuchar. Los medios lo magnifican y se genera, ¿no?, toda una percepción de que hay muchísima inseguridad, pero nosotros diario estamos viendo y miren Chiapas, por cada 100,000 habitantes, lugar 26, perdón, sí, esto no tiene que ver con lo que dicen los medios. Ahí está, amigo, la realidad de lo que está ocurriendo, pero aún así no dejemos pasar desapercibido todo lo que se está dando a conocer y que estos grupos están comenzando a surgir. Y bueno, en estos momentos se encuentran en el 2026, que es muy bajo, pero esto puede comenzar a escalar si no se atiende a tiempo. Les quiero mostrar, amigos, este último mensaje en Twitter donde, dan este mensaje al presidente, este grupo que es el nuevo que surgió, el mismo que vieron patrullando. Manda un mensaje. Lo que estás viendo en este momento es lo que adquirí gracias a vender productos como lo que están aquí en la página. Un mensaje directamente al presidente. Vamos a escucharlo. Hoy, 3 de julio del año 2023, nos dirigimos al gobierno estatal y federal para comunicar
del grupo de los pobladores de las 86 comunidades y barrios. Hemos tomado el municipio de Panteló para poder expulsar al grupo del delincuente del Machete, junto con su consejo municipal Machete, ya que son muchos de los abusos, asesinatos que han hecho. Pedimos a la Guardia Nacional y al Ejército y la Fiscalía del Estado nos protege nuevamente a estos sicarios como los hicieron en el julio de 2021. Menciones inmediatas a las siguientes personas por asesinatos y desapariciones, así como por asesino de inocentes en el municipio, hermano de Chinalú. Pues ahí está, amigos, algo del mensaje que mandan estas personas al presidente López Obrador. Obviamente debemos de tener esto en cuenta. Sé que el presidente dice que Chiapas se encuentra todavía en el lugar número 36, amigos. Está muy bajo, 26, disculpen. En el número 26 todavía está muy bajo, pero yo lo repito, no hay que perder de vista todo lo que está sucediendo porque esto puede crecer, ¿no? Ahí les dejo en la pantalla, amigos, la media nacional. Fíjense qué tristeza ver Colima, ¿no? O ver Jalisco, por ejemplo, Morelia, ahí está Guanajuato, vemos muy lejos a Chiapas, no hay que perderlo de vista. Amigos, esto es todo por el video del día de hoy, espero que les haya gustado, los invito a que me regalen su like y recuerden, infórmense y no se dejen ver la cara de nopal. Nos vemos.